Habéis sido muchos los que en distintos comentarios en estos vídeos que hacemos de recetas para perros y para gatos me preguntáis cuando me veis que utilizo con mucha frecuencia el brócoli si el brócoli se puede dar crudo, si siempre se tiene que dar cocido, cómo se tendría que cocer adecuadamente para dárselo a vuestro perro en este caso, etcétera, etcétera, etcétera. Para responder a este tipo de preguntas, hemos hecho el siguiente vídeo. Mirad. El brócoli es sin duda alguna una de las mejores verduras que le podéis dar a vuestro perro, sin lugar a dudas. Tiene muchas vitaminas, sobre todo vitamina A, C y un poquito de vitamina E, es decir, es un complemento muy adecuado. Además, tiene interesantes niveles de hierro y es una verdura pues que facilita muchísimo el tránsito intestinal solo tiene el pequeño hándicap de que si el perro come demasiado rápido y demás, pues tiene mayor tendencia al ser una crucífera a generarnos más gases, pero bueno, esto hay muchos alimentos que tienen este efecto, pero es cierto que el brócoli lo tiene. Pero es una verdura verde que, ya os digo, aporta muchísimos beneficios. Ya te digo, perros con anemia nos viene muy bien perros que no digieren bien, que tienen digestiones un poquito pesadas, hace que fluya bien y encima pues no es un alimento especialmente calórico. Pero qué pasa que uno dice oye se la tengo que dar siempre cocida, menudo rollo dársela cocida porque quieras que no, tal y cual ¿cuál es la mejor manera de dársela? La respuesta es muy sencilla se puede dar el brócoli crudo sí sin problema bueno sin problema no es exactamente sin problema el principal motivo por el cual recomendamos siempre que como mínimo se escalde el brócoli, es decir, que no esté hervido mucho rato, pero que tampoco esté crudo al 100%, es que eh, no nos genere problemas de atragantamiento en el perro. El problema del brócoli, si se da crudo, que posiblemente, no, posiblemente no, seguro es la manera en la cual el alimento conserva la mayor cantidad de vitaminas, principios activos y demás, pues es que es una verdura que cruda, si no la cortamos muy pequeñita, nos puede generar problemas de atragantamiento. Es, es relativamente fácil, porque el perro come muy rápido, come muy rápido, come sin mirar, que digo yo traga 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 y, y el brócoli pues tiene una forma ya la sabéis como como pequeños ramas o el tronco del brócoli especialmente pues se nos puede quedar atascado especialmente en la zona de la garganta y hacernos pasar un mal rato básicamente ese es el principal motivo por el cual lo escaldamos al escaldarlo hombre pierde algo de eficacia pero no es lo mismo que teniéndolo hirviendo horas y horas que como a lo mejor lo comemos los humanos los humanos no lo podemos también comer crudo, no pasa nada, pero tenemos esa paciencia, al menos no una buena parte de la población, iba a decir que todos, para, para masticar. Pero el perro no, el perro no se detiene, el perro come como el lobo, come muy rápido, come eh, de engullón, que digo yo, y en ese caso el brócoli puede ser un poquito conflictivo. ¿De acuerdo? Pues nada más, pregunta resuelta. Nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.